El Ciudadano X. Basada en una historia verdadera. 1982, Rostov-on-Don, Rusia soviética. Fiambre fresco. Lo trajeron del campo. Fresco ya tiene un año. Es solo un chiste. Su predecesor lo hubiera entendido. Sí, entiendo que era divertido. Holgazán, pero divertido. ¿Dijiste algo del campo? La granja colectiva número 5. El campo extenso junto a... Esta niña murió en el bosque. Perdona, ¿ibas a decir junto al bosque? ¿Examinaste el lugar? No. Entonces tendrás que hacerlo. ¿Para qué? Necesito algo con que identificarla. Anteojos, cigarrillos, lo que sea. Si hubiera algo así, lo hubiéramos traído. ¿Cree que somos holgazanes? Regresa e inspecciona el bosque. Son más de las 5. Ahora no importa. Ve con otro hombre. Dile a Sasha que yo lo autorizo. Examina el lugar. Busca abajo de cada hoja. Está bien, está bien. Ya capté la idea. Bastardo, desgraciado. No sé qué trata de probar. Ya se calmará. Es nuevo. Doctor Mishinsky, es su turno. El cadáver está listo para la autopsia. No, no hay duda de cómo mataron a la niña. Fue un golpe violento en el cráneo. ¿No debe hacer la autopsia? Camarada. ¿Me ayuda a conseguir este trabajo para que yo hiciera el suyo? Camarada Burakov. ¿Qué deseas? Ya volvieron y tienen algo para usted. Quieren que espere. Diles que mañana no puedo atenderlos ahora. Son más de las 9. La hora no tiene ninguna importancia. Que pase una linda noche. Thank you.
un golpe violento en el cráneo, múltiples puñaladas en la cara, 17 heridas con cuchillo en la cara y los ojos, cortes en las cuencas de los ojos, 26 heridas en el pecho y cortes que parecen 32 puñaladas adicionales con deformación del busto, 43 heridas con cuchillo en la cara, rastros de semen, corte del pene a 2.3 centímetros de la unión, desfiguración adicional de la zona genital, desfiguración adicional, desfiguración adicional, desfiguración adicional que sugiere que no usó instrumento filoso sino los dientes. Ayer los hombres de la milicia de Rostov desenterraron 8 cadáveres en diferentes etapas de descomposición. ¿Y trajo los olores de la tumba a este cuarto como evidencia olfativa? Qué astuto. Supongo que el tiempo que dedicó a los exámenes fue el tiempo que no usó para bañarse. La próxima vez, sea menos diligente y tenga más higiene. En los expedientes bastante descuidados de mi predecesor encontré expedientes de otros 7 cadáveres. Si me permite, camarada, quiero comenzar presentándole a los miembros del comité. El general Ivanov, jefe de la KGB en la región de Rostov, el camarada Dunekov, el camarada Tatevsky, nuestro alcalde, el camarada Ignatiev y, por supuesto, el camarada Bondarchuk, secretario de Ideología del Partido Comunista del Distrito. Soy el coronel Fetisov. Estoy a cargo de la milicia, de la cual forma parte su oficina. También soy el secretario de este comité. Caballeros, les presento al camarada Burakov, nuestro nuevo experto forense. Es de la clase de hombres que trabajan en sótanos y laboratorios. No podemos culparlo de estar un poco asombrado cuando sale a la luz. Camarada, por favor, comience. Es claro que tenemos a un asesino en serie en nuestras manos, el más prolífico en la historia rusa. Debemos tomar medidas para atraparlo. ¿Dijo él un asesino en serie? Entendemos que hubo discrepancias en las heridas de las víctimas. Eso nos dijo usted, coronel. ¿Y los niños y las niñas? Podrían ser dos hombres diferentes. Podría ser una pandilla. No hay asesinos en serie en el Estado soviético. Eso es más bien un deseo que un... Es un fenómeno decadente del Occidente. Caballeros, es todo lo que tenemos por ahora. Gracias por haber tomado tiempo de sus múltiples actividades. Los mantendré informados de cualquier noticia y no lo digo en broma. Bienvenido al Salón del Poder. Dios mío, veo que no pasa nada. En este caso se hará. ¿Por qué? Porque usted estará a cargo. ¿Qué? Es el encargado del caso. En realidad, de todo el departamento, aunque técnicamente aún no lo tenemos. Tenemos una división para los crímenes más graves, pero lo nombramos encargado del departamento de asesinatos. El departamento de asesinatos. Pero ni siquiera soy detective, solo soy un forense. ¿No quiso siempre ser detective? Así es. Bien. Entonces seré el encargado. Comience haciendo listas de los hombres y el apoyo logístico que podría necesitar. Luego redacte un plan general para comenzar la investigación. Dame el informe mañana.
Buenos días. ¿Hay algo más? Perdone, pero llegué al punto más alto de vivienda para los forenses. Mi esposa e hijos somos elegibles para dos dormitorios. Hemos esperado 7 años. Si acepto el nuevo trabajo, ¿perderé mi antigüedad? Personalmente le garantizo que usted recibirá el siguiente apartamento de dos dormitorios que esté disponible en Rostov. ¿De acuerdo? Ahora, vaya a su casa y dígale a su esposa de su promoción. Sí, señor. A continuación, un informe especial sobre el crimen. Una combinación mortal de adicción a la heroína y de crimen en las calles está destruyendo las ciudades de América, como lo afirma la propia revista. Bueno, quiero oírlo. ¿Oír qué? Si el trabajo es tan excelente, ¿por qué estás tan molesto? Debo mantenerlo en secreto. No le diré a nadie. Santo cielo, estás dejando tierra en todo el piso. Perdón. ¿Qué diablos has estado haciendo? Me hicieron mover unas cajas sucias en la fábrica. ¿Es usted la señora Genesi? Oh. Se trata de su hija, Natasha.
Esta es su foto. ¿Dónde la vio por última vez? Fue hace más de un año. No lo recuerdo. Ella era su hija. ¿Por qué no recuerda dónde la vio? Está bien. ¿Tenía amigos? No. Le gustaban los trenes. Era retardada. ¿Tenía amigos? ¿Quiénes? ¿Cómo se llamaban? ¿Tenía algún vicio? Electrishka. ¿Qué dijo? Él viajaba en electrishka. ¿En los trenes? ¿Por diversión? Todo el tiempo. Los busquen en la electrishka. Los consiguen los trenes, lo sé. Es la electrishka, los trenes que atraviesan la Rusia rural. Sé lo que son, camarada. No viajo en ellos, pero algunas veces se interponen a mi limusina. Si dudé en reaccionar, solo se debió a que estoy algo inquieto. ¿Por qué? Por el hecho de que solo ha sido detective desde hace 48 horas y su intuición ya está tan desarrollada. ¿Es un genio o solo te dan ataques de entusiasmo? Conozco el método del criminal. Recoge a los jóvenes en los trenes. Ya estuve hablando en la estación. Ahí están todos. Son ingenuos, débiles, lentos. Se acabó. Él confesó. ¿Qué? ¿Quién confesó? Un retrasado del hospital de Shatky. Un gitano. Nos mostrará los lugares de los asesinatos. Asia, ¿cuál es tu problema? ¿No recuerdas lo que nos dijiste? Lo están confundiendo. Son detectives expertos. Allá. Fue allá donde la maté. Otra vez fallaste. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Más de 12? Lo mandan a un trabajo con todas sus herramientas el martes. Regresa el jueves diciendo que todo salió bien. Y el lunes me dicen que no lo vieron. No se presentó a trabajar. ¿Tienes alguna explicación para tu actuación tan estúpida? Voy a llevarte abajo y te mostraré a los trabajadores de la línea para ver qué piensan de ti. Este es el hombre que paró nuestra cadena de provisiones. Es el hombre que nos dejó sin trabajo hoy.
¿No tienes a dónde ir? ¿Tienes hambre? Espero que esta última muerte descarte la idea de que el muchacho es el asesino. ¿Por qué? Estaba bajo custodia cuando murió el niño. ¿Y eso qué? Podría ser una pandilla a la que él pertenecía. No descartaremos a ese hombre como sospechoso tan tranquilamente. Él mismo lo confesó. Debo hacer unas peticiones. Tenemos 16 cadáveres. No hay razón para creer que ya encontramos todos los que existen. En mi opinión, hay un estado de emergencia. Y por esa razón, debo pedir más hombres, muchos más. También necesito computadoras para hacer una biblioteca de información sobre el caso. Y necesito comunicarme con el Departamento de Asesinos en Serie del FBI en Quantico, Virginia. El centro de información más grande sobre asesinos en serie en el mundo. Y finalmente, necesito que se publique el caso lo más ampliamente posible. Primero, para dar información del peligro. Segundo, para lograr identificar a los otros cadáveres. Y tercero, con la esperanza de que se presente un testigo de uno de los crímenes. No. ¿No qué? ¿No a todo? ¡Están dementes! ¡Hay un maldito asesino que asesinará a todos los niños de este maldito...! ¡Basta de insolencias! ¿Usted quiere decir algo, coronel? No, señor. Su actuación fue muy discutible. Bondarchuk es un estúpido. Puede ser estúpido, pero es el jefe. ¿Cómo es posible que usted no sepa cómo funcionan las cosas en Rusia soviética? Yo sé cómo funcionan, pero ahora hay 16 niños muertos y quiero tratamiento especial. La fuerza de una burocracia se mide por su habilidad para resistir a darle a alguien tratamiento especial. No me agrada su sentido del humor. Un día le agradará. La razón por la que negué sus exigencias, pedir más hombres o computadoras, por ejemplo, es admitir ante nuestros superiores que estamos abrumados. Jamás lo aceptarán. Pedirle al FBI que nos ayude es admitirle al Occidente que estamos atrasados en técnicas forenses y manejo de información. Jamás lo admitirán. Y publicar el caso es admitir que tales crímenes existen en la Unión Soviética. Ellos preferirían morir que aceptar eso. Admitir públicamente que algo está mal. La única forma en que he logrado que se haga algo ha sido con las puertas cerradas, atesorando favores, sobornando, halagando. ¡Pero eso toma tiempo! Siempre es así. En este caso hay gente muriendo. La gente morirá. Y tendremos que ser fuertes para sufrir estas atrocidades, pero debemos sufrirlas. Porque nosotros debemos capturar a ese monstruo, camarada Burakov. Usted y yo. Y como habrá notado, nadie está dispuesto a intentarlo. Buenos días. Solo le interesa que sus superiores estén felices.
Tiene razón, debería pasar más tiempo haciéndome enemigo de ellos. Usted podría enseñarme. Dice que usted y yo debemos capturar a ese monstruo. Se refiere a que es mi responsabilidad. Por eso un novato es el elegido perfecto. Si fracaso, me colgarán. Primavera de 1983. ¡Feliz cumpleaños, Nadia! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? ¿Quiere sabotear lo que estamos haciendo? ¿No entiende que debe ocultar su identidad? Debe dejar que el asesino se sienta en confianza. ¿Crees que usar tu uniforme nos ayudará? Hacía demasiado frío cuando llegamos esta mañana. Es su único abrigo. Mi cuñado tiene otro abrigo. Sé que me lo prestará mañana. Se lo iba a pedir hoy, pero... Dame ese abrigo. Toma. Lo recogeré después, cuando se resuelva el caso. En un año, desde que descubrimos los primeros cadáveres, encontramos 6 más y entrevistamos 800 posibles testigos. A pesar de eso, no hay ningún sospechoso. En verdad, todo lo que hemos logrado es desacreditar la teoría de que la pandilla de retardados del instituto podría estar involucrada.
Y según algunas de las personas en este cuarto, ni siquiera hemos podido hacer eso. Si continúan prohibiendo que publiquemos el caso, honestamente no sé cuándo espero que cambie nuestra suerte. ¿Quiere decir que sabe menos que cuando comenzó? En realidad, no. Que venga Gorbunov. Caballeros, el camarada Gorbunov, el fiscal especial de Moscú. Siéntese, camarada. Gracias. Caballeros, sin el deseo de avergonzar a nadie en particular, debo decir que me enviaron a encargarme de esta investigación por su enfoque deficiente y su ejecución descuidada. Mis superiores en Moscú están de acuerdo conmigo. Debemos cesar la vigilancia de las estaciones de inmediato. No solo porque es costoso en cuestión de horas, hombre, sino también porque no ha producido un solo sospechoso en un año. Y porque, y lo digo con el debido respeto por mi predecesor, se basa exclusivamente en la intuición de un hombre. Temo que eso ya no es suficiente. Desde ahora, haremos esta investigación como profesionales. Desde ahora, nuestro estilo es no quedarnos parados. La persecución agresiva lo es. Perseguiremos agresivamente a los sospechosos y nos concentraremos en los desviados sexuales conocidos por la razón obvia de que encajan en la naturaleza de los crímenes. Y en particular en los homosexuales, por el hecho de que hay muchos jóvenes adolescentes entre las víctimas. Y nos concentraremos en menor grado en los doctores y cirujanos por la precisión de los desentrañamientos. ¿Les parece satisfactorio? Me opongo a la mayoría. Muy satisfactorio. Extremadamente satisfactorio. En particular, me agrada la idea de investigar a los homosexuales. Es la mejor idea que hemos oído en la historia de este caso. Quiero darle las gracias, camarada Gorbunov. Entiendo que solo se quedará en la ciudad un par de días. Confío en que tendrá suficiente tiempo para indicarle al grupo de Burakov la dirección correcta antes de que regrese a Moscú. Con seguridad. Estupendo. Creo que hemos terminado. ¿No es cierto? Muy bien. Ya lo oyó. Él estará aquí 24 horas y luego se irá. Seguimos a cargo del trabajo diario. En una burocracia es importante saber en qué peleas meterse y cuáles ignorar. Estamos formando una gran red de informadores entre la comunidad de homosexuales de la ciudad. ¿De qué sirve eso? Me parece fascinante que el secretario Bondarchuk estuviera ansioso de perseguirlos vehementemente. ¿No lo cree? No. Bueno, hay un mundo entero de chismes e insinuaciones para explorarse, camarada Burakov. Tal vez si se interesa algo, estaría un poco más alegre. ¿Usted cree que un hombre cree lo que dice, verdad, coronel? Lo es si se gana la vida hablando. Un hombre es eso por lo que lucha. Pero yo no lucho por nada. Lo sé.
Es un doctor de buena reputación. ¿Sabe a lo que me refiero? ¿Cómo lo sospechaba, camarada? Es fornicación. Hice un dibujo. Arréstenlo. ¿En serio? Arréstenlo. ¿Por qué estamos arrestando a muchos médicos de gran respeto y fama? Porque se nos dio la orden. Se les dio la orden de investigarlos, no de detenerlos innecesariamente. A los doctores miembros del partido los detenemos brevemente. A los degenerados sexuales miembros del partido los detenemos un poco más. ¡Entre todos los arrogantes! Yo hablaré con los hombres al respecto, camarada. Me encargaré de todo. ¿Por qué no investigan los policías, camarada Burakov? ¿Ah? ¿No cree que saben más que nadie cómo realizar un crimen mejor que cualquier otro grupo? ¿No cree que usted sería un buen sospechoso? Sé que es tarde, lo lamento. No estaba dormida. Bondarchuk sospecha de un policía ahora. Es alguien que sabe matar sin dejar huellas. Supongo que es posible. Él sospecha de mí. Eso es absurdo. Pero tengo miedo. Ya sabes cómo es él. Alguien podría venir de noche y llevarme. Si supieras que iban a venir por ti el viernes, ¿qué harías diferente esta semana en el trabajo? Nada. Bien. Cena. Patético. ¿A dónde vas tan temprano? Hoy es sábado. A trabajar. Tengo que hacer un viaje de trabajo para reparar algo que no hice bien. Eso no me sorprende. Tengo una botella de vodka en mi bolsa. ¿Quieres un poco? Usa las manos, por amor al cielo. Ayúdame a hacerlo. Lo lamento. Lo lamento. Perdona. Perdona.
Primavera de 1984. ¿Se siente bien? Esta debió enfurecerlo. ¡Tengan respeto por la muerta! Quiero que revisen toda la basura a 200 metros de aquí. Busquen huellas, fibras, fluidos, en cada lata, en cada botella, ¿comprenden? Si fallamos, no será por algo que no hicimos. ¿Entienden lo que digo, maldición? Yo hablaré con ellos. Los pondré a trabajar. Muy bien. Vamos a trabajar. ¿Habla en serio? ¿Se ha vuelto loco? Tú sigue buscando. Si ves algo interesante, avísame. Póngase de pie, ciudadano. Chikatilo. Deme su bolsa. Ciudadano Chikatilo, queda arrestado. Iba rumbo a casa. Y hablé con los jóvenes porque yo trabajé como maestro. Siempre hablo con la gente joven. Y tenía una cuerda y un cuchillo en mi bolsa porque trabajo en una fábrica. A veces los necesito. ¿Qué opina? Personalmente, creo que no es tan salvaje, pero no puedo asegurarle nada. Tengo que llenar unos documentos. Quédese con él, por favor. Absolutamente.
Tengo un sospechoso. ¿Qué sucede? El examen de sangre resultó negativo. ¿Qué? Las muestras de semen son A, B. Chikatilo es tipo A. Oh, no puedo creerlo. Es cierto. ¿Qué quiere decir con que es cierto? ¿Qué significa eso? Nuestras pruebas de sangre son de 11 variables. Las del FBI son 149. ¿Cómo sabe eso? ¡Lo vi en una película! ¿Qué importa lo que digan los malditos exámenes de sangre? Usted no sabe de qué está hablando. Camarada Burakov, ¿está consciente de que su prisionero es un miembro del Partido Comunista? ¿Acaso no sabe él que ese hombre es un miembro del partido en buena posición? ¿Está o no está consciente de eso? Claro que no estoy, camarada. Soy detective. Usted aprobó mi nombramiento. Y aún así lo detuvo. Ese es mi derecho. ¿Después de que su examen de sangre fue negativo? ¿Quién le dijo eso? ¿Qué importancia tiene quién fue? ¿Usted le dijo? ¿Qué importancia tiene quién fue? Es importante para mí. Déjelo libre. Ahora, libérelo o sufrirá las consecuencias. Coronel. Deja libre al ciudadano, Chikatilo. Primavera de 1986. ¿Oficina de Burakov? No, aún no. Es peor no encontrar cadáveres que encontrarlos. Al menos cada vez que encontramos un cadáver existe la posibilidad de encontrar huellas o un testigo. De esta forma, prefiero encontrar tres cadáveres a la vez que ninguno al año. Salgamos de aquí. A trabajar. ¿Qué pasó con el muchacho? Está en una celda en el sótano. No está relacionado con los crímenes. Pero nos dio un pequeño chisme que es muy fascinante. ¿Puede dejarlo ir? ¿Qué? ¿Puede dejarlo ir? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Ya le dio su maldito chisme. ¿Por qué no lo deja ir? Ah, perdone. Por favor, seamos piadosos. Es una víctima, no es un criminal, es un niño.
Está bien. Hágalo. Pero no involucre a nadie más. Gracias. Lo haré yo mismo. ¿Prefiere encontrar tres cadáveres que ninguno? ¿Preferiría encontrar ciudadanos muertos si eso facilitara su trabajo? Se ha vuelto tan perverso. No creo que esta sea una forma correcta de interrogación. ¡Yo sí! Víctor Vasilievich Burakov. ¿Son suyos esos comentarios? ¿Es suyo el comentario de que prefiere encontrar cadáveres a no encontrarlos? ¿Ahora va a llorar? El hombre a quien confiamos la seguridad de nuestros hijos está llorando. Señora Burakova, soy Mikhail Fetisov. Tengo aquí a su esposo. Él tiene un problema. Sí. Sí, lo sé. Hice arreglos para que salga de vacaciones a un centro de descanso. ¿Podría usted venir a recogerlo? Reempláselo. No. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? Después de 5 años continuos en el mismo caso, el teniente Burakov tomará sus primeras vacaciones. Su trabajo lo estará esperando cuando él vuelva. Salgan. ¡Todos ustedes! ¡Ahora! Si vuelve a contradecirme enfrente de alguna persona... Tengo aquí... No me importa lo que tenga información ahí. Sobre... ¿Qué importa? Yo soy el jefe. Sobre el muchacho de 19 años que usted mantiene en la ciudad de Charki. En el apartamento que usted le consiguió. Y los regalos que usted le ha dado. Las fechas de sus 3 recientes visitas nocturnas. Si trata de despedir al teniente Burakov,
Ahora, o cualquier día, le enviaré todo esto a su esposa. Yo lo recomendé para este trabajo. Y siempre le estaré agradecido. ¡Hacker! ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estabas, ah? Estaba allá adentro. ¿Andas sobrio, ah? Sí, estoy limpio. Oye, hombre, ¿qué haces? Ya te dije que estoy limpio. No vas a engañarme, ¿verdad? No, te dije que si estoy sobrio. Si encuentro algo, sabes lo que pasará. Sí, te digo que estoy limpio. Si juegas conmigo, te romperé el maldito trasero. ¿Con quién crees que tratas? El coronel Fetisov nos llevó un jamón. ¿Un jamón entero? ¿Y dónde lo consiguió? Tiene buenos contactos. Apuesto a que conoce a todos los puercos. Se siente orgulloso por haberte defendido. Creo que piensa que finalmente se ganó tu respeto. ¿Es cierto? Se lo dirás cuando regreses a trabajar. Significa mucho para él. Sabía que podía convencerte. Teniente Burakov, llega 10 días antes. Yo estoy mucho mejor. Me alegra. ¿Aún no ha ido a casa? Vine aquí primero porque quiero darle las gracias por haber atendido a mi familia cuando yo no estaba. Ah. Y por conservar mi trabajo. Tenía razón en saber cuáles peleas ignorar. En realidad no. Solo que... al pasar mucho tiempo con un león, la idea de rugir comienza a parecer cada vez más razonable. Hay algo especial que quiero pedirle. ¿Qué cosa? Ahora que estuve lejos, hablé con un psiquiatra. Quiero que trabaje uno en el caso. Tal vez pueda ayudarnos. Estoy seguro que sabe que nunca en la historia de la Unión Soviética ha participado un psiquiatra en un caso de asesinatos. Lo sé. Usted será el primero. Quedará en la historia. ¿Qué dice? ¿Vino a mi oficina y se desvió de su camino solo para hacerme sentir bien y luego pedirme algo? Cielos, está aprendiendo a manipular a las personas. He creado un monstruo. ¿Qué me dice del psiquiatra? Veré qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Quiere irse a casa o regresar al lugar de descanso? ¡Adelante! Coronel, ahí. Está bien. Hay otro cadáver en el bosque. Su cálculo es impecable. Estoy listo. ¿Por qué hizo eso? Le gusta examinar el terreno un poco antes de que lleguemos nosotros a pisotear el lugar. Es inteligente, ¿no? No es dañino para nadie. ¿Dirías tú que él es un buen detective? Digo que nunca había trabajado con alguien así. Disculpe. Le explicaré el orden de la inspección, coronel. Comenzamos con cualquier evidencia física en o alrededor del cadáver. Toma una huella de esto.
Lo tendrá en su escritorio a las 6. Primavera de 1987, Departamento Psiquiátrico del Instituto de Medicina, Rostov. Hoy y participarán. Si les interesa, quédense. Gracias. Es vergonzoso ver a los hombres adultos huir de sus responsabilidades. Es como ver a los padres ebrios por primera vez. Tienen miedo. Ser psiquiatra en esta nación es ser experto en paranoia, aunque uno no lo quiera. ¿Por qué no teme usted? Perdone, ¿le parezco un hombre valiente? Soy Bukhanovsky. Bukhanovsky, siempre me ha interesado la psicología anormal, lo cual es peligroso en el Estado soviético. Como sea, me fascinó la manera de desfigurar que usted escribió. Quisiera tratar de ayudar, pero con discreción. Quisiera pensarlo un poco y luego escribir mis ideas, si se me ocurre alguna, y enviárselas. ¿Le parece bien eso? Sí. Bien. Me gusta ser lo más cauteloso posible cuando arriesgo mi carrera. Madre Santa, ser héroe es demasiado agotador. Solo lo he hecho desde hace 8 minutos y ya me siento increíblemente debilitado. Usted. ¿Qué sucede? Usted debe vivir bajo una gran presión. Pero está bien, ¿sabe? ¿Qué está bien? Sufrir todo eso, todos los horrores. Si no sufriéramos, también nosotros seríamos monstruos. El ciudadano X por Bukhanovsky. Leí todo el informe anoche. Es intuitivo, bien respaldado. No es probable que sea homosexual. Es un hombre con esposa e hijos. Y un problema sexual. Y tal vez trabaja con gente joven. Un empleado de un orfanatorio, un maestro. Volveremos a examinar a los sospechosos. Es una especulación interesante, pero no como para persuadirme de que cambie el objetivo de la investigación. No el objetivo, camarada. Solo el método. Seguiremos arrestando a los homosexuales. Aunque no contribuya directamente a la resolución del caso, le haremos a la sociedad un gran servicio.
últimos... Primavera de 1990. Bajo la nueva política de la perestroika, los líderes soviéticos ayer acordaron rendir el monopolio de poder que el partido ha tenido durante 72 años. Gracias. ¿Cambiarán las cosas? Aún no lo sé. He estado en el teléfono desde la medianoche. Siga adelante, ¿de acuerdo? Ya veremos. ¿Puedes enviarlos? Tenemos que hablar. Ah, no, ahora no. Mañana, en mi oficina. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mañana por la mañana. No me haga sufrir, coronel. Habrá un nuevo jefe de la investigación mañana por la mañana. Venga a la sala del comité a las 8, lo conoceremos juntos. ¿Quién es? Aún no se ha decidido. Volaré a Moscú para tratar de influenciar la decisión. Por eso pasé a verlo. No empiece a preocuparse aún. ¿Alguna vez lo he defraudado? Le agradezco mucho por su apoyo. Nos veremos mañana. Buena suerte. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿El comité? Somos nosotros. ¿Quién es el nuevo jefe de la investigación? Usted. Lo felicito, coronel. Bueno, en realidad, ahora soy general. Todavía no tengo mis insignias, pero ya se ordenaron. Lo felicito, general. Y usted es coronel. Lo felicito, coronel. Ahora, siéntese. Vamos a empezar. Desde hoy soy el prefecto de la milicia para la zona de Oblast, con superiores solo en Moscú. Puedo destinar recursos como me parezca apropiado. Y voy a darle a este caso mi más alta prioridad. Si necesita hombres, si necesita publicidad, si necesita comunicaciones, las tendrá. Ayer me dieron esto en Moscú. Son fantásticas. Tiene una cita por teléfono. Hoy a la medianoche. Para hablar con el jefe del departamento de asesinos en serie del FBI. El agente especial Bickford. Él me dijo anoche que le ha seguido la pista a su trabajo en este caso con gran interés durante unos 5 años. No le pregunté cómo. Lo considero un hombre de voluntad de acero. Por lo que valga, yo estoy de acuerdo. Él también me dijo que cambia a sus hombres de los casos de asesinatos en serie cada 18 meses, les guste o no, para evitar las consecuencias psicológicas inevitables por tanta frustración. Y yo fingí que había sabido eso todo el tiempo. Él cree que yo lo presioné y lo presioné hasta llegar a su límite, hasta que me di cuenta que usted no tenía ninguno. Personalmente, le doy mis más sinceras disculpas a usted y a su esposa. Espero que algún día pueda perdonar mi ignorancia. Bueno, él sugirió que no le dijera lo siguiente, pero él dijo que inicia un nuevo grupo de reclutas en el programa cada 16 semanas y la primera conferencia que da siempre es sobre usted. Él le llama el único hombre en el mundo que no le gustaría que lo persiguiera él, un detective inteligente, metódico y apasionado que preferiría morir que rendirse. Nuevamente, estoy de acuerdo.
Coronel Burakov, lo lamento. Puede irse. Tengo un plan. Lo he estado pensando desde hace tiempo. Y queremos Otoño, tener 1990. Agentes uniformados visibles 24 horas al día en cada una de las estaciones de trenes en un radio de 50 millas de Rostov. En cada estación, excepto en tres. Las tres estaciones más pequeñas de la línea Matiev en el bosque Kapman. Ahí solo tendremos agentes secretos. Ahí queremos que haga el siguiente intento de matar a uno de nuestros niños. A fin de que funcione este plan, necesitamos que hagan su trabajo. Queremos que acosen a cualquier sujeto que se acerque a hablar con una niña o una mujer joven. A cualquiera que se detenga a hablar con algún extraño. Necesitamos que les pidan su tarjeta de identidad. Pregúntenles qué hacen. Y anoten las respuestas en sus libretas. Necesitamos que los registren. Y sobre todo, es necesario que lo hagan en forma visible. Necesitamos que todo el mundo en la estación lo note. ¿Entienden? No escuché lo que dijeron. Sí, camarada general. De nuevo. Sí, camarada general. ¿Creen que son capaces de realizar este trabajo? ¡Sí, camarada general! ¿Creen que son capaces de realizarlo sin sutilezas? ¡Sí, camarada general! ¿Sin discreción? ¡Sí, camarada general! ¿Sin tacto? ¡Sí, camarada general! Bien. Hace poco tiempo, si un policía se arriesgaba tanto y fracasaba, lo fusilaban. Por su bien espero que dé resultado. No dejaré que lo fusilen. No sin un juicio. Bueno, comenzó bien, pero han pasado 7 semanas y ya estamos ociosos. Tengo un informe aquí de una de sus estaciones que dice no ha habido ningún sospechoso en 3 días. ¡Tres días! Toda la idea es estar visibles. Inspección sorpresiva. ¿Quiere venir?
Todo lo que digo es que mantenga la presión, ¿de acuerdo? Y le diré un secreto. Inspección de sorpresa en media hora. Dígale a sus hombres. Eso anula el factor sorpresa. Solo en esa estación hay que darles algo de dulce de vez en cuando. ¿Hojas de interrogación? Muy bien. ¿Las hojas de interrogación? Ven de inmediato. Abróchate. Tuve que ir al baño. No tardé más de 5 minutos. Dame tus hojas de interrogación. ¿Por qué tantas? Son desde el viernes, todo el fin de semana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 36 horas. ¿No tuviste relevo? No, señor. Mi compañero se enfermó y no enviaron a nadie más de la estación por las vacaciones. Vamos a examinarlas. No hay problemas. Puedes entregarlas junto a las de hoy cuando te releven. ¿Qué sucede? ¿Hablaste personalmente con este hombre? Sí, señor. ¿Por qué? Porque salió del bosque y tenía tierra en el saco. Estaba bien vestido, pero estaba sucio y le pregunté qué andaba haciendo. Dijo que visitó a su madre en Beklov. Es un pequeño poblado cerca de aquí. Eso es correcto. Pero yo nací en Beklov y no la recordaba. Así que escribí su información. ¿Registraste el nombre? No, señor. Él no acosó a nadie, solo parecía extraño. ¿Recuerda ese nombre, Chikatilo? ¿Tenía una bolsa? Sí. Considérate relevado en este puesto. Lleva mi auto a la estación de inmediato. Diles que llamen a Moscú. Quiero 200 soldados aquí preparados para examinar el bosque en una hora. ¿Entiendes? Una hora. Sí, señor. Dios mío. ¿Qué me pasa? Se me quiere salir el corazón. Siento el cuerpo apretado. ¿Qué demonios es esto? Son nervios. General, encontraron algo. Retrocedan, camaradas. Ya hicieron su parte. Gracias.
Reúnan al grupo y empiecen a enviar a los soldados, a menos que el general los necesite. Llevo 49 de ellos en mi conciencia. No debes culparte a ti mismo. No es eso. ¿Qué sucede? Era mi sobrina, Natasha Dunenkova. Tenía 8 años. Lo lamento. ¿Te sientes bien? ¿Quieres que traiga a la familia? No. Quiero que sepas que tal vez lo capturamos. ...20 de noviembre de 1990. ¿Cómo te hiciste eso? En el trabajo. Me cayó una caja en el trabajo. ¿Puedes quitarte toda la ropa, por favor? ¿Qué? Desnúdate. ¿Cómo te hiciste esas lesiones en la cabeza del pene? ¿Cómo te hiciste esas lesiones en la cabeza del pene? No lo sé. ¿Vas a decirme que no sientes remordimiento por haber matado a los niños? ¿Por cortarles los órganos genitales? ¿No sientes el impulso de confesar tus crímenes? ¡Por Dios, que no eres humano! Esto es un desastre. ¿Por qué no podemos? Porque no podemos. Él pidió hacer el interrogatorio personalmente. Y aún tiene muchos amigos. 24 de noviembre, el quinto día del interrogatorio. Hablaré de mis crímenes mañana. ¿Qué dices? Repítelo. Hablaré
de mis crímenes mañana. Hoy estoy extenuado. ¿Lo anotaste? Bien. Ahora es algo oficial. No estamos logrando nada. ¿De qué está hablando? ¿No yo lo que acaba de decir? Ayer también dijo eso. Es la única forma en que él logra que no lo moleste más. ¿Qué desea usted? Quiero que permita que traigamos a alguien que pueda hacerlo confesar. Yo lo estoy interrogando. Desperdicie el tiempo. Ya pasaron 5 días. Sin ninguna otra evidencia, si no tenemos la confesión, el día 28 quedará en libertad. Yo lo estoy interrogando. ¿Está dispuesto a correr ese riesgo solo para satisfacer su ego? Su actuación fue muy diestra. Estoy harto. No permitiré esa estupidez nunca más. Puede que sea estúpido, pero es el encargado. Noviembre 27, el octavo día. ¿Qué es esto? ¿Es tu confesión? ¿En 1978 le acariciaste el busto a una niña de 11 años? ¿Te burlas de mí? Es cierto. No me importa que sea cierto. Estamos hablando de asesinatos. ¿Crees que soy un tonto? Me despidieron de mi trabajo de maestro por ese incidente. ¡Ya lo sé! ¿En qué clase de juego me estás metiendo, Ciudadano Chikatilo, te hice una pregunta. Mañana es nuestro último día. Tendremos... ¿Usted quiere que no lo sé? Si usted nombra al hombre que lo haga confesar, ¿no reflejará eso que felizmente usted tiene sabiduría? ¿A quién tiene en mente, coronel? 28 de noviembre, 2:25 pasado meridiano, el día final. Nunca había hecho esto, pero... Soy Bukanovsky. Soy psiquiatra. Y escribí un informe sobre usted hace unos 3 años. Lo llamé Ciudadano X. Sé que muchas cosas son incorrectas. ¿Quiere que se lo lea? ¿Puedo comenzar? Sí. Por favor. La introducción solo es basura, solo para que crean que soy brillante. Podemos ignorarla aquí. El ciudadano X tal vez ha tendido a estar aislado desde la niñez. Su mundo interno, lleno de fantasía, está separado de quienes lo rodean, incluyendo a sus seres queridos. La adolescencia de dicha persona, como regla, es dolorosa, porque a menudo sufrió la burla de sus compañeros. En una época cuando el éxito entre ellos es el tema de sus sueños secretos.
Su sexualidad no es notable para los que le rodean. Sin embargo, hay una carencia sexual externa que con frecuencia coincide con una masturbación continua y fantasías eróticas. Él es muy sensible cuando está acompañado e incapaz de coquetear y mostrar galantería. Sin embargo, no puede negarse que es un padre de familia. 9:45 de la noche. Hay razón para creer que el ciudadano X sufre de impotencia sexual. Lo corrobora el hecho de que se ha descubierto penetración en los órganos sexuales de las víctimas en 9 de los casos, pero solo en 2. La duración del contacto ha sido suficiente para que tenga un orgasmo. En el resto de los casos, la eyaculación ha sido sobre el cuerpo de la víctima. 4:20 de la mañana. Se siente en cuclillas sobre su víctima y el orgasmo y la eyaculación muy posiblemente ocurren en esta etapa del acto y en esta posición, sentado sobre la víctima durante su agonía. La pérdida de los ojos de las víctimas podría ser un símbolo de su poder sobre la persona o de la incapacidad de soportar su mirada, aun cuando esté inconsciente. O tal vez es un reflejo de que X cree en el mito de que los ojos de la víctima retienen la imagen del asesino aun después de la muerte. Es lo último, ¿verdad? Cree que la policía podría ver su imagen en los ojos. ¿Qué me dice de la eyaculación? ¿Estuvo correcto eso, sentado sobre la víctima durante su agonía? ¿Usted eyaculó mientras los apuñalaba? Yo eyaculé cuando los apuñalaba. A veces aún vivían y a veces ya estaban muertos. ¿Con o sin masturbación adicional? Siempre con masturbación. ¿Y esa es la causa de las lesiones en su órgano? ¿La masturbación frenética? Con la última, especialmente. Natasha Dunenkova. Después de asesinarla, aún así, tuve dificultades. Y me lastimé al tratar de llegar al orgasmo. Los felicito, caballeros. Él diría algo alusivo, pero la emoción lo ha dejado mudo. Les agradezco mucho. Y déjenme decirles que juntos forman una maravillosa persona.
soldado. Deberían darles las gracias. Son los hombres que lo atraparon. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! Un error en los análisis de sangre y semen permitió que Andrei Chikatilo quedara en libertad en 1984. Jamás se ha dado una explicación adecuada. El jefe de forenses de la Rusia soviética de esa época ha tratado de convencer a la comunidad forense internacional de que ella descubrió un nuevo fenómeno raro, las secreciones paradójicas, con el que describe la posibilidad de que una persona pueda tener un tipo sanguíneo de una clase y un tipo de semen de otra clase. Sus colegas se burlaron de esa idea. Chikatilo llevó a los detectives a las tumbas de tres víctimas que no se habían descubierto, probando rotundamente que él había sido el asesino y llevando la cuenta final a 52 muertos. Treinta y cinco de las víctimas eran niños menores de 17 años. Andrei Chikatilo fue declarado culpable de los 52 asesinatos. Entre por esa puerta. No se dé vuelta.